Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva video receta. Hoy vamos a hacer hojaldres de Astorga. Para ello vamos a necesitar 100 gramos de azúcar granulada, 200 gramos de miel, 2 cucharaditas o 7 mililitros de zumo de limón, un huevo tamaño L, 100 mililitros de agua y 2 láminas de hojaldre. Lo primero que vamos a hacer es el almíbar para luego bañar los hojaldres. En una ollita vamos a añadir el agua, el azúcar, la miel y el zumo de limón. Mezclamos todo un poco y dejamos hervir. Una vez se ponga a hervir, dejamos 5 minutos y apagamos. Ahora lo pasamos a un bol y dejamos que temple. Mientras tanto, voy a medir mi hojaldre, que mide 30 por 30 centímetros, y voy a cortarlo en cuadrados de 5 por 5 centímetros. Eso haré con las 2 láminas de hojaldre. Corto si es necesario lo que sobre. Ahora vamos a coger uno de los trozos, vamos a ponerle un poco de agua y a continuación le ponemos otro encima. El agua actuará de pegamento entre ellos. Como yo quiero que quede un hojaldre grueso, voy a pegar otro más de la misma forma y con un descorazonador de manzana o una boquilla mediana voy a hacerle el centro. Este centro también lo coloco en la bandeja con el papel de horno que tengo preparado para llevarlo al horno. Cuando tengamos la bandeja llena, vamos a pintarlos con un poco de huevo batido para que se pongan doraditos y los llevamos al horno precalentado a 200 grados, calor arriba y abajo sin ventilador por 10 minutos. Ya saben que cada horno es diferente, así que cuando vean que están dorados, ya los tenemos. Los pasamos a una rejilla unos minutos. Y ahora ya los podemos ir bañando en el almíbar que hicimos al principio. Yo los dejo unos 45-60 segundos para que empapen bien. Y los dejamos otra vez en la rejilla para que escurran. Y listo, unos deliciosos, sabrosos y facilísimos hojaldres de Astorga o mielitos. Espero les guste y se animen a hacerlos.